Tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Pipa. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva, Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva, nueva semana informativa. Hoy es lunes 8 de marzo de 2021, hoy es Día Internacional de la Mujer. Lo primero, como todos los días, darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Ser Supremo, por permitirnos estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050 CNC Noticias, a través del canal 14 de Codazzi Televisión, canal 21 de Mariangola, a través de Manantial de Vida en la Loma de Calentura, Macondo Radio Digital y todas las redes sociales. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Como usted lo decía, hoy es lunes, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta es una fecha que enaltece el trabajo de las mujeres en el mundo para reivindicar la lucha del género por la igualdad y la equidad. Así que saludos a todas las mujeres trabajadoras. A materia de información, le quiero comentar, Enrique, que hoy vamos a estar tocando estos temas importantes. Autoridades confirman que no hubo atentado contra personeros de San Diego. Todo obedece presuntamente a un tema pasional. El arte callejero es noticia con una proclama hacia Jesucristo en el Parque de las Madres de Valledupar. Capturan en Soledad al locutor Rubén Villa luego de agredir violentamente a su expareja Karen Lucía Molinares. El Centro Democrático solicita investigar a Claudia López por participación en política. Elecciones atípicas en el municipio de Fonseca serían el próximo 9 de mayo de 2021. La Policía Nacional logró dar de baja a Edwin Alberto Oviedo Dita, alias Bombillo o El Negro, señalado de ser cabecilla de la fracción de la Troncal del Caribe. En otras informaciones, joven que estuvo desaparecido fue hallado muerto y maniatado en un pozo artesanal en el municipio de San Juan del Cesar. Y luego de un enfrentamiento a bala con una banda de delincuentes, la policía frustró el hurto de dos automotores en la vía Los Aticos, San Juan del Cesar, Valledupar. Don Enrique. 6:33 minutos, esta es Candela Viva. Usted nos escucha y nos ve. Drummond exige a la nación le devuelva 36 millones de dólares. Continúan los incendios forestales tanto en la Sierra Nevada como Serranía del Perijá. Nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar busca mejorar calidad e imagen del alma mater del departamento. Racha de derrotas del Valledupar Fútbol Club, esta vez perdió ante el Cortuluá. Afinia le juega sucio a las comunidades afros del norte de Valledupar. Apagones tras apagones. Las comunidades dicen que solo se cambió
de nombre, que todo sigue igual. 6:34 minutos. Este es Candela Viva. Y hoy es Día Internacional de la Mujer. Esto no se trata de celebraciones, ni de flores, de serenata, de bombones, de chocolates. No, señor. Es la lucha constante para que la mujer tenga equidad con los hombres en materia laboral, materia intelectual, que tengan las oportunidades que tiene el género masculino. Y vamos a iniciar con algo muy bonito de el profesor y poeta José Atuesta Mindiola, el crédito de Mariangola, que siempre en estas fechas destaca a la mujer por sus logros intelectuales. Don Jota, es que ha sido una lucha constante. Mire, anteriormente no, las mujeres no tenían derecho al voto. Las mujeres no podían ser bancarizadas, no podían tener una cuenta bancaria. Y ha sido una lucha constante. Y se tomó aquella fecha de luctuosa de Nueva York, donde murieron 123 mujeres, pero también murieron hombres, cuando en una fábrica de camisas murieron todas esas mujeres. 123 mujeres, sí, Enrique. ¿Por qué? Porque le cerraron las puertas de la fábrica para que no robaran, supuestamente. Eso fue en 1911. Pero veamos y escuchemos lo que nos dice aparte el poeta José Atuesta Mindiola. La dignidad de la mujer, por José Atuesta Mindiola, declamado por Belinda Olano. Del camino es la mujer el sol radiante que alumbra y deshace la penumbra con el albor de su ser. Espejo de amanecer, la imagen de su belleza, su lealtad de fortaleza en el hogar y el trabajo. No camina por atajos, la honradez es su nobleza. El amor de su mirar es como el agua del río, vence la sed del estío con su permanente andar. El Edén de su cantar es la villa primorosa, donde florece dichosa la vida honesta y bonita. Toda mujer es bendita como el rocío en la rosa. Hay hombre que en proceder de tirano escandaliza, quiere ver siempre sumisa y de esclava a la mujer. Del abuso del poder, el acoso laboral, también a veces sexual, complementa este calvario de los asuntos diarios, la violencia conyugal. Hoy reclaman las mujeres en el género equidad, el respeto y la dignidad, escudos de sus quehaceres. En cuestiones de saberes no existe la diferencia. El don de la inteligencia es de la especie humana, porque el hombre que se ufana tiene vacía la conciencia. 6:37 minutos, esta es Candela Viva. Y la procuradora Margarita Cabello se refirió al Día Internacional de la Mujer. Dijo, menos celebraciones, más reivindicaciones. El lema 2021 es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Escuchemos lo que dijo la procuradora. Las bases de una verdadera equidad para las mujeres han sido fijadas, pero de nada servirán si no levantamos a partir de ellas y entre todos la enorme edificación para las cuales fueron diseñadas. Mi llamado el día de hoy, no a un sector, sino a la sociedad en su conjunto, es a que recordemos el verdadero sentido de esta importante fecha y a partir de ese recuerdo entendamos que no se celebran, sino que se conmemoran años de lucha y esfuerzo. En Colombia debe haber mucha menos celebración y mucha más reivindicación. Candela Viva, a todos los prende. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835.
o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6 de la mañana, 39 minutos, se ha desatado una ola de inseguridad en la región de San Juan del Cesar. Ayer fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que había desaparecido desde el pasado sábado. Su cuerpo fue encontrado en un pozo artesanal, maniatado y con una herida abierta en la cabeza. Las autoridades están tratando de adelantar todas las investigaciones y se tiene como información en donde el joven sale en su motocicleta con su carruaje del sector de la carrera sexta en el municipio de San Juan del Cesar, Parque Juancho Royce. De allí fue la última vez que lo vieron con vida, hasta que su cuerpo fue encontrado ayer en horas de la mañana en el municipio de San Juan del Cesar. Veamos las imágenes desgarradoras cuando la familia se entera precisamente que se trata de Edwin Mendoza, un joven de tan solo 22 años de edad. Esas son las imágenes fuertes, dantescas, de lo que se vivió ayer cuando las autoridades comenzaron a hacer el levantamiento del cadáver. Las autoridades están investigando. Hay una banda que está hurtando motocicletas en el municipio de San Juan del Cesar. Y qué decir del cartel de La Lata, que nunca ha dejado de funcionar en estas poblaciones en el sur del departamento de La Guajira. Enrique. JJ, ahondando en este tema que usted nos trae, le vi un Twitter este fin de semana que también rescataron un vehículo que se habían hurtado ahí en el sur de La Guajira y tenían a las personas, los propietarios, los que conducían en el vehículo, maniatadas, amarradas a un lado del camino. Esto se está presentando, Enrique, constantemente en la vía que de Los Aticos conduce al peaje de San Juan del Cesar. ¿Cuál es la modalidad? De acuerdo a lo que dicen las víctimas, parece ser que algunas personas en Los Aticos ven cuando el vehículo pasa, llaman, se contactan por teléfono, Enrique, y posteriormente le lanzan unas tachuelas. El vehículo es pinchado porque son unas tachuelas muy grandes que no le dan a usted tiempo de desplazarse el vehículo 30 metros, nada, el vehículo queda, si usted no daña el todo a las llantas, bueno, de resto usted queda presa fácil. Y hay otros que por el contrario, de inmediato se le atraviesan en la vía y ordenan detener el vehículo, lo internan en el monte y proceden a robarle todas sus pertenencias. Parece ser que un vehículo se dio cuenta cuando a estos los ocupantes dos, de un vehículo, ¿no? De un vehículo se dan cuenta y llaman a la policía. Afortunadamente reaccionaron, llegan a donde, a la trocha, y se forma una balacera. Allí hubo mucho miedo por parte de las tres personas que estaban maniatadas. Y la Policía Nacional pudo recuperar un vehículo, un Daihatsu avaluado en 22 millones de pesos, y también una camioneta de alta gama avaluada en 160 millones de pesos. No se sabe si hubo herido, lo cierto es que las autoridades respondieron al tiroteo que se presentó y de esta manera se pudo recuperar en esta oportunidad estos dos automotores. ¿Qué ha pasado con más de 9 camionetas de la línea Hilux que no han aparecido
y que fueron hurtadas precisamente bajo esta misma modalidad en este sector que le estoy diciendo, los áticos, el peaje. Hay otros robos que se han dado entre los áticos y cuatro vías en el municipio de San Juan del Cesar. No, y por el otro lado también, ¿no? Recuerde usted que se hurtaron una moderna 4x4 marca Toyota en el municipio de La Paz y la vieron que iba rauda hacia el sur de La Guajira. Pero vamos a aprovechar el momento a las 6:43 minutos para preguntarle qué dicen las autoridades. Tengo conocimiento que usted habló con un alto oficial de la Policía Cesar sobre el atentado, porque el atentado sí existió, porque le hicieron algunos disparos al personero de San Diego. ¿Qué averiguó? Enrique, de acuerdo a lo que conocimos nosotros por parte de la Policía Nacional, todo obedece presuntamente a un lío de faldas, lo que llaman comúnmente como un tema pasional. Parece ser que allí hay un problema y un sujeto llegó, le realizó 6 disparos al vehículo que impactó en una de los vidrios de la puerta y posteriormente se dieron a la huida. De acuerdo al reporte que entrega la policía, el reporte oficial, estas dos personas se dirigían posteriormente, hay un plan candado en el municipio de San Diego, La Paz, y cuando van entrando a la ciudad de Valledupar, estas dos personas son detenidas por parte de las autoridades. Una de ellas fue detenida por porte ilegal de armas de fuego al tener una pistola con varios cartuchos. 6:44 minutos, una pausa y ya regresamos con otro tema. ¿Qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diani Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la... 6:46 minutos, y definitivamente llega mucho turista a Valledupar a mirar esto del embrujo, la magia, en el buen sentido de la palabra, de nuestro folclore, y la gente se va a donde puede ver algo de nuestra cultura. Entre ellos, JJ, llegan al Parque de la Provincia, lo que era el Parque del Helado, ahí en Hurtado, y se toman fotografías con las imágenes de Diomedes, con las imágenes de Iván Villazón, entre otras, y se toman mucha fotografía en el avión. Pero el avión está medio destruido. Y la comercializadora Mercabasto, una buena función, un buen trabajo de la gerente María Angélica González, buscó la forma de que la empresa privada la apoyara para refaccionarlo. Y fuimos allá a mirar lo que estaban haciendo, le están quitando los papeles para pintarlo, porque estaba empapelado, para pintarlo y ponerlo a tono a los turistas que vienen a tomarse fotografía, trasladar ese avión del aeropuerto allí donde está. Eso fue todo un trabajo, eso fue una administración de Johnny Pérez Oñate, 1998, Enrique. Sí, Milton Hanner Brito estuvo al frente de esa movilización donde la gente colaboró, y es un buen atractivo para Valledupar. Un saludo para Johnny Pérez Oñate. Ahí estuvimos
mirando un rato los que estaban trabajando, lo que quieren hacer con el avión, y hablamos con María Angélica González, quien es la gerente de la comercializadora Mercabasto. Bastante activa esta mujer, don Jota, tiene todos los bienes del municipio que están al resorte de la comercializadora Mercabasto, funcionando bien. Hemos hecho una tarea, por eso fuimos allá. Escuchemos y veamos lo que dijo esta funcionaria. Buenos días. El día de hoy estamos aquí por directrices de nuestro alcalde, el Mello Castro González, realizando la reestructuración del avión, ya que debido al el incremento de sol que hace aquí, se ha venido quemando el papel que este tiene. Gracias a la alianza que consiguió nuestro señor alcalde con la empresa Interaseo a través de responsabilidad social empresarial, se va a hacer esta restauración. Es muy importante restaurarlo, dado que este parque es uno de los sitios más visitados por los turistas y propios de Valledupar. Es un lugar donde concurren muchísimas personas a tomarse fotos, y es importante esta gestión que ha hecho nuestro alcalde Mello Castro González. 6:49, reporte de sintonía. Tenemos a Margarita Guerra, a Denis Gómez, a María Inmaculada Pinto, a Etel Rodríguez, a Neji Arroyo, Trinidad Mampusa, también tenemos a Severa Caballero, Jorge Vaquero, Duvalier Ortiz, Juan Mendoza, Ingrid Romero, Pablín Pacheco, y también se encuentra Manantial de Vida, que nos está retransmitiendo a esta hora de la mañana. Enrique. 6:50. Vamos a hacer una pausa y regresamos con otro tema aquí en Candela Viva, don JJ. Una pausa y ya regresamos. Mujer, la palabra más linda en todos sus sentidos. Eres tú lo más tierno. Mujer, no hay poeta que no te nombre. Eres diosa del mundo, eres tú quien inspiras placer. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. 6:52, JJ. Se inició la vacunación, el primer frente fueron los médicos y paramédicos, cuando digo paramédicos, enfermeras, camilleros y todas las personas que trabajan en los centros asistenciales del país, del departamento del Cesar, don JJ. Pero la gente como que cree que porque llegó la vacuna, todo llegó a la normalidad, y lo vemos, hombre, con tristeza en la registraduría. Ahí la gente sobre la gente, la ciudadanía, las personas uno contra otros. En los consultorios médicos, en la EPS, donde debe haber pulcritud y debe haber unas filas o colas, como usted le quiera decir, con distanciamiento, no les interesa. A ellos les interesa su salud. El orden está al interior del consultorio, pero afuera usted los ve allí. ¿Sabe cuántas personas, de acuerdo a lo que vi por allí,
han muerto en el mundo por esto del COVID-19, pero de la parte médica, 17,000 personas, médicos, enfermeras, bueno, toda esta gente es un número muy alto. Y la gente no se quiere cuidar. Se inició la vacunación ahora con los adultos mayores de 80 años. Vacunaron en La Paz, están vacunando en Valledupar, en muchos sitios. Empezaron con los albergues para ancianos. Nosotros recordemos que hubo una nota allí en la casa de las hermanitas de los pobres, la hermana Paloma nos entregaba la entrevista. Ahí hay cerca de 23 adultos mayores, antes le llamábamos ancianos, se quitó la palabra, adultos mayores, los abuelitos, total que los están vacunando y debemos cuidarnos, debe haber el distanciamiento. Mire, yo aquí estoy sin tapaboca, pero todos los que están aquí tienen tapaboca. Y si llega una persona, nos ponemos el tapaboca, responsabilidad social. Hablamos con personas que estaban allí en los consultorios, una mujer que la observábamos a distancia, que se le quitaba a la gente que mantenía su distancia. Ella está en estado de gravidez y esto dijo para Candela Viva. ¿Usted cree que en Valledupar estamos o no guardando el distanciamiento social con esto del COVID-19? La verdad no. Mucha gente que se aglomera, no le importa el distanciamiento. Muchas personas a veces hasta se meten uno detrás del otro y por contar de pasar de primero. Yo le he visto, le estoy observando que usted intentó guardar el distanciamiento, guardar prudencia. ¿Lo hace porque está en estado de gravidez o ha sido una constante en este año que llevamos de pandemia? Bueno, en realidad muy poco salgo. Ahora es que salgo por medio de, porque tengo que pedir las consultas y todo eso. Y siempre trato de mantener porque en mi casa hay niños. Está mi mamá que también es de la tercera edad. Y ella tiene problemas en los pulmones y por eso trato de estar todo el tiempo un poquito retirado. La observábamos que se retiraba y la gente para encima. Sí, eso siempre, eso es normal pues. Muchas gracias. Otra persona también nos dio su testimonio acerca de las aglomeraciones que se están presentando en las EPS, en algunos consultorios que trabajan también con las IPS y con las EPS y en algunas entidades del Estado. ¿Cree usted que estamos guardando prudencia en torno a esto de la pandemia del COVID-19 en Valledupar, especialmente en los consultorios, IPS y demás? No, realmente no lo estamos guardando, pero de verdad que toda la culpa no es de la gente. Miremos la infraestructura que tampoco tiene cómo distanciarnos, sino que nos echan ahí. Ellos sí están allá adentro distanciados, pero nosotros, el pueblo no. ¿Y hay los implementos para el aseo, la desinfección, como lavado de manos con alcohol antibacterial para secarse las manos? No, hasta donde yo he visto no he encontrado nada de eso. No. ¿Qué está haciendo usted aquí en esta entidad? Estoy apartando una cita de mi hija para que me den la autorización para pediatría. ¿Y usted siente que hay riesgo? Sí, bastante, muy bastante, bastante, bastante. Pero ¿cómo hace uno? Hay que salir a buscar las cosas. Muchas gracias. Ok. También hablamos con Olmer Jiménez Dita. Él es el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Y esto dijo para Candela Viva. Debemos evitar las aglomeraciones. Y las aglomeraciones nos conllevan a un mayor número de contagios y a un mayor número de casos nuevos. La vacuna nos protege, pero no elimina el virus de la comunidad. Así que tenemos que seguir conservando las medidas de bioseguridad. Tenemos que utilizar el tapabocas obligatoriamente. Tenemos que seguir lavando las manos y evitar el contacto físico y las aglomeraciones para que no se convierta esto luego en una catástrofe de salud en Valladolid. 6:57 minutos. Vamos a tocar otro tema diametralmente distinto al que estamos tocando. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la apreciada Universidad Popular del Cesar. El nuevo rector de la UPC, Alberto Luis Cuello, economista, buscará
mejorar la calidad, la investigación y la imagen de esta querida universidad. Lo tenemos aquí para dialogar con él. Doctor Luis Cuello, buenos días, lo saluda Candela Viva. ¿Cuál es el propósito, el objetivo en este encargo en la rectoría? Buenos días. Gracias, Enrique, y a todos los compañeros que le acompañan. Permítame, primero que todo, Enrique, pues, darle las gracias a Dios nuestro Señor. Por Él, sus obras, estoy acá. Gracias también a la doctora María Victoria Angulo, quien estuvo bien tener mi nombre en cuenta para esta designación como rector encargado de la Universidad Popular del Cesar. Y que, como lo decías, yo soy economista. El manejo que le voy a dar a la Universidad Popular del Cesar va a ser un manejo como economista, donde voy a hacer un uso racional de todos los recursos con que contamos en la universidad, para que esto nos permita maximizar los beneficios. Cuando digo maximizar los beneficios, quiero que la gente entienda inmediatamente y se transporte de que no son beneficios económicos, que estos beneficios se van a ver reflejados, se pueden medir y se pueden cuantificar en el bienestar de la comunidad universitaria, en el bienestar de los alumnos, los docentes y los administrativos que conformamos la Universidad Popular del Cesar. Voy a hacer una distribución equitativa de los recursos que permita ser eficientes, que nos permita ser eficaces, competitivos, que nos permita, lo que tú decías, Quique, elevar los indicadores de investigación, de extensión, de internalización y mejorar el posicionamiento económico, mira cómo me gusta mi profesión, ese posicionamiento académico dentro del rango de las universidades de la región y a nivel nacional. Sí. Rector, en estos momentos todo esto sí se escucha muy bien, pero la universidad está estigmatizada a través de la corrupción, un consejo superior que la gente ha cuestionado. ¿Cómo salir adelante precisamente cuando se habla de una politización en la Universidad Popular del Cesar? Haciendo la universidad participativa, incluyente, que sea para todos, que la universidad no sea sectorizada hacia un solo lado. La universidad es en esta administración será de puertas abiertas, que será una universidad donde se escucharán todos los grupos, todos los movimientos que hay al interior de la universidad. Yo estaré presto a escucharlos detenidamente, a charlar con ellos y extractar de cada uno de ellos las ofertas que permitan el mejoramiento y el posicionamiento de la universidad a nivel nacional. Rector, se le da la oportunidad a una persona que desde hace rato viene actuando como docente en este claustro universitario, pero importante también que se le da la oportunidad a un hombre de una región como la región de la Junta y de La Peña, porque usted es oriundo del corregimiento de La Peña, jurisdicción de San Juan del Cesar. Sí, señor, orgullosamente soy de La Peña, donde me crié en el hogar con mi padre, mis hermanos, donde me inculcaron el respeto hacia los demás, me inculcaron las buenas prácticas, ceñido por la honradez, la pulcritud, el respeto hacia los demás, el escuchar y el saber hablar y el saber decir las cosas. ¿Sabe cómo era la educación de antes? Y en los pueblos era más marcada todavía. Doctor Cuello, ¿qué metas le fijó el Ministerio de Educación a usted? Y ante todo lo que está sucediendo y ya ha sucedido al interior de la Universidad Popular del Cesar, ¿hay posibilidad de que el ministerio pueda intervenir a la UPC?
de que con respecto a una intervención del ministerio, no he tenido la oportunidad de conversar con la señora ministra acerca de ese tema, pero si algo tuvo en cuenta la ministra para hacer mi designación, es el equilibrio que yo he mantenido siempre en la universidad. Ha sido mi posición que he mantenido durante estos 18 años, donde he sido una persona conciliadora, amante de mi profesión, exigente en todos los niveles. Prueba de ello pueden dar testimonio muchísimos alumnos que han pasado por las asignaturas que a bien he tenido regentar durante la universidad. Entonces, eso se busca en la universidad, que haya un equilibrio, que la universidad participemos todos, que todos somos la universidad. La universidad no solamente es la parte directiva. La universidad, el 90%, la esencia de la universidad son los alumnos y somos nosotros los docentes. Nosotros, en mi posición ahora como directivo, lo que debemos de hacer es dirigir, propender porque los estudiantes y el cuerpo de docentes se sientan a gusto en la universidad, se sientan en casa, se sientan que la universidad es de ellos, que la universidad les pertenece. Doctor Cuello, la calidad de docentes y por ende de la razón de ser de un claustro universitario que son los estudiantes, cómo sentar las bases para ir mejorando esa calidad de educativa en nuestros jóvenes que llegan al alma mater. Enrique, tomaremos medidas. Yo, tú lo has dicho, tengo mucha experiencia en eso y soy, reitero, muy exigente en cuanto a la educación. Voy a estar muy pendiente, voy a conformar un equipo multidisciplinario para que le hagamos seguimiento. Ya lo podemos hacer a través del aula web, para hacer seguimiento de que los docentes estén cumpliendo con el contenido curricular de cada una de las asignaturas. Porque los contenidos curriculares que nosotros tenemos en la Universidad Popular del Cesar son contenidos muy, muy similares a todos los contenidos curriculares de las mejores universidades del país. Entonces, si tenemos el mismo contenido curricular, tenemos docentes capacitados, ¿por qué esa diferencia tan marcada entre los resultados, entre las pruebas ADEP PRO, entre la universidad y las otras universidades del país? Créeme, Quique, que me voy a poner la frente de eso, porque es algo que siempre me ha preocupado a mí, porque muchos sé que tienen dificultades y no están desarrollando el contenido curricular 100%. Eso es una de las metas y es una de las formas que podemos mejorar el nivel educativo de los alumnos y el nivel de exigencia de los docentes. Muchas gracias al señor rector de la Universidad Popular del Cesar por aceptar este llamado de Candela Viva. Que tenga buen día, buena semana y éxitos al frente de la Universidad Popular del Cesar, doctor Luis Alberto Luis Cuello. Gracias Enrique, a usted y a todos los compañeros de la mesa. Espero pues que me sigan brindando la oportunidad para poder dirigirme a toda la comunidad universitaria. Buen día para ustedes y bendiciones. Así será, doctor Cuello. Hay algo que no sé, uno no entiende y lo entenderán las personas que conocen del tema, medianamente conocemos algo de la educación superior porque estuvimos allí, pero es que uno, estos resultados de las pruebas Saber Pro y el desempeño laboral de nuestros profesionales en la Universidad Popular del Cesar, lo que yo entiendo es que la Universidad Popular del Cesar arroja excelentes profesionales y lo vemos en todas las áreas. Mire, si nos vamos al departamento de enfermería JJ, los enfermeros, enfermeras de la UPC
los buscan en todo el país. Mire, en Antioquia y en todos los hospitales, centros asistenciales en Antioquia, los llaman. Hay enfermeros en todo el mundo. Si usted habla de los contadores de la UPC, los mejores, y muestra tenemos, los profesionales del derecho, excelentes, le compiten a cualquier abogado a nivel nacional e internacional. Usted ve que aquí llegan y contratan a unos abogados encopetados de la capital del país que cobran cifras que se nos salen de la cabeza, y ellos terminan subcontratando con los abogados de aquí. Entonces son buenos. Entonces ahí hay una ruptura que hay que buscarla, investigarla a nivel de la UPC y decirle a cuál es la falla en las pruebas Saber Pro, porque es que los profesionales en el desempeño son muy buenos y usted ve cómo brillan con lujo de detalle esos abogados. Vaya y véalos en las audiencias, vaya y véalos en la gobernación, véalos en la alcaldía, donde se desempeñan con lujo de detalle. Entonces debe haber una falla. ¿Usted qué piensa, JJ, o yo estoy equivocado? Enrique, el problema de la universidad es la parte administrativa, lo que se ha venido dando. La parte académica todavía conserva, digamos, que esa calidad, pero usted lo que encuentra son las falencias precisamente en la parte administrativa, el manejo de los recursos, porque es que el presupuesto de la UPC es llamativo, y a eso le apuestan los grupos políticos aquí en el departamento del Cesar. Fíjese usted cómo hacía lobby un representante a la Cámara cuando estaban los funcionarios del gobierno listos para definir, y él tenía nombre propio. Yo quiero que me pongan este. No nos echemos cuento. Entonces, ese es el problema de la UPC, la rapiña que hay por el manejo de los recursos públicos, que son millonarios. 7:10, una pausa y ya venimos con política. Información política, don JJ. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Minti. Son las 7:11. Avanzamos en Candela Viva, reportando la sintonía a esta hora de la mañana de Nilson Redondo, Wilson Rangel, Alicia Candillo, Álvaro Vallejo, Arly Montero, Sol Pertús, Ana Vega, Johnny González, María Elena Jiménez, Marlene Galán, Orlando Angulo, Víctor Hinojosa, Mariluz Villazón. También se encuentra el señor corregidor de La Vega Arriba, el amigo Chente, José Noé Corzo, en sintonía de Candela Viva. Don Enrique. 7:12. Política. Vamos a ver cómo se está moviendo la política en el departamento del Cesar y a nivel nacional. Tremenda pelea con esto de la posición de la fiscalía. Aquí manosean la justicia. Entonces, es según, como el fútbol, según le va, entonces le echan la culpa al juez. Si pierde, es culpa del juez. Si gana, entonces el otro. Aquí nunca estamos de acuerdo. No respetamos la majestad de la justicia. Entonces,
el culpable de todo es el fiscal, y ahora lo denuncian por prevaricato, por acción, y el hombre tiene que ir a descargar y pagar abogados de un sueldo que de verdad un fiscal no tiene. Los sueldos no son los mejores para el trabajo que tiene esta gente de la justicia. Esta gente trabaja más de 14 horas al día y le exigen y le exigen. Entonces, si toma una decisión, a fulano no le gusta. Si toma la otra, al otro no le gusta. Tremendo lío de JJ. Sí, señor, pero con esta investigación que se solicita, que se precluya, Enrique, archivar prácticamente... Bueno, esto va a continuar, esto se va para largo. Yo a final de año vamos a tener decisión de fondo, pero ¿qué está sucediendo? Hombre, esto va a incrementar la polarización, oye, de las fuerzas que se están dando ya. Mire, este señor ha hecho de todo, Enrique, el señor Iván Cepeda Castro. Oiga, este señor le comentó que tiene como que un club para tuitear, para estar pendiente las 24 horas de las redes sociales. Y lo mismo está haciendo Uribe, no nos echemos cuentos. Pero lo triste en el caso... Tienen dividido el país, ¿no? Sí, claro, una polarización tremenda. Y lo malo es que los medios de comunicación jueguen aquí un papel importante, porque le están dando la mano al uno y al otro. Esto está, se ve ya de esta forma, y lo han dicho los grandes escritores, los grandes columnistas del país. Oiga, si usted ve uno de los canales poderosos de la televisión colombiana en contra de Uribe y el otro defendiéndolo, ¿qué tienen? Al país nervioso. ¡Qué tristeza! 7:14 minutos. Vamos a venirnos aquí, minutos, 7:14 minutos. Vamos a venirnos aquí a Valledupar primero. Mire, 4 concejales de la coalición minoritaria del Consejo de Valledupar impetraron una acción de tutela por la presunta violación al derecho a la participación ciudadana y política. ¿Qué pasó? Le negaron un control político para mirar cómo se invirtieron los recursos, creo que 800 millones de pesos, en las festividades del 6 de enero del presente año, y también el plan de desarrollo. Entonces vamos a esperar que contesta un juez con esta tutela, porque le hundieron la proposición a los 4 concejales. Entre ellos está Guido Castilla, está Marian Moody, son 4 que están por fuera de la coalición. De la coalición, y lógicamente que están haciendo, digamos que críticas, algunas constructivas, a la administración municipal. Oiga, Enrique, llamó poderosamente la atención, y estamos viéndonos otra vez qué va a suceder, cuál es el camino. Porque fíjese usted que eso lo denunciamos nosotros el sábado bien temprano, la forma como comenzaron a roncar nuevamente las maquinarias por el sector de una reserva forestal en la ciudad de Valledupar, en lo que se llama la construcción de Colinas de Hurtado. Pero allí hay una familia poderosa, entre otras cosas, muy, pero muy cercana al alcalde de Valledupar. Hace 4 años, gracias a algún trabajo, se logró paralizar esta obra. Son 40 unidades campestres, es decir, 40 viviendas, que cada una tiene un costo bien adulto. Segundo, Enrique, todo indica que tienen permiso por parte de la curaduría. Tercero, como si fuera poco, el problema es si las construyen, ajá, si no hay alcantarillado, ¿a dónde va a dar el agua? Yo vuelvo a hacerme esa pregunta, ¿a dónde va a dar? Al balneario Hurtado, el que esté abajo, en los pozos que usted visita, Enrique, y que, bueno, que ya de pronto no visita, pero esos pozos en donde la gente se baña, desde los presidentes de Colombia, allí va a dar estas aguas residuales al río Guatapurí. ¿Qué va a pasar con el río Guatapurí? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Bien, JJ, creo que su crítica, su observación, yo le vi el Twitter, fui, observé, pero me reservé algunas cosas, empecé a analizar. Mire, la modernidad de la construcción no es como antes. Ahora hay unos sistemas para el manejo de aguas residuales que son especiales. A mí me parece que hay que aprovechar y embellecer a Valledupar. Los ingenieros de verdad, porque hay unos que no tienen ingenio, porque hay cosas que aquí... Fueron por el título, Enrique. Sí, bueno, pero mire, se necesita que den unas explicaciones a la sociedad.
si hacen unas cosas bien hechas, van a embellecer a Valledupar. Y cuando usted sale de Valledupar, y aquí mismo en Colombia, ve que cerca a lagos, a ríos, a lo que usted quiera, hay construcciones majestuosas. Lo que tienen es que explicar a la ciudadanía, a la prensa, que somos simplemente mensajeros, voceros de lo que siente la comunidad. Mire, ahora hay unos sistemas de manejo de aguas residuales muy modernos y que no van a impactar las aguas del río Guatapurí. Yo lo digo y no estoy defendiendo, no sé ni de quién son esos lotes y qué están haciendo. Simplemente fui a ver porque le vi un Twitter. Y la otra situación, nosotros hace años dejamos construir el cementerio ese homo y se le han hecho pruebas a todo eso, y allí lo que hay es cadaverina, porque eso es una zona húmeda. Y le estoy diciendo, mis familiares, la gran mayoría están ahí en ese campo santo, pero cuando llueve y cuando van a exhumar un cadáver, usted ve que hay agua. Entonces hay que analizar bien. Yo espero, hombre, que la curaduría que dio el permiso, que planeación, que los constructores no hagan una rueda de prensa, una conferencia de prensa cortica, y expliquen a través de las redes sociales, como ellos quieran, con un comunicado, y digan, mire, esto es esto, y se va a hacer esto. Simplemente que haya transparencia en lo que se está haciendo. Yo no soy enemigo del progreso, y en otras partes, a las orillas de ríos y de mares, hay obras, pero bien hechas, y que lo hagan bien, pero que lo hagan muy bien. Vamos a continuar con política, que se nos acerca ya el momento de cierre, JJ. La inauguración de la Casa Colombia Humana en el barrio Ondangón, muy bueno. Yo me asomé a mirar, porque como no nos invitaron, entonces uno no puede ir, pero sí a observar desde una esquina, y vi que eso estaba bien. Ojo que está caminando Colombia Humana en Valledupar. Aquí sacaba la Colombia Humana, sacó 75,000 votos. Esos votos no se endosan, pero vi mucho jefe. Tienen que decidir un jefe. Vi mucha gente mandando. ¿Quién es el jefe de la Colombia Humana en Valledupar? No lo conozco, pero el acto fue muy bueno, y vino un hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. Entonces ya tenía dueños aquí Nicolás Petro, unos al lado han estado en todos los partidos. Óigale, más información política. Para el 9 de mayo, Enrique, está programada ya por parte del Consejo Nacional Electoral, fecha tentativa, hoy debe de quedar sembrada esta fecha, para elecciones atípicas en el municipio de Fonseca. Vea, vuelve otra vez el alboroto político, ¿yo? ¿Por qué? Porque el contencioso administrativo del departamento de La Guajira dijo y declaró nula la elección de Hamilton García. Ahora, hoy el alcalde en su consejo, el gobernador, perdón, Emecio Roy, en su consejo de gobierno, debe de decidir alcalde encargado para el municipio de Fonseca. Así están las cosas. La misma situación puede ocurrir en un municipio del departamento del Cesar, Chiriguaná. Ya hay toda el fallo que se puede dar en los próximos días. Todo indica que hacia allá va la situación. Esperemos a ver qué va a pasar con la elección de Carlos Iván Camaño. Parece ser que sus abogados no dieron para responder, Enrique, la demanda que se presentó. 7:21 minutos, continuamos con más información política. Mañana le vamos a tener un análisis de todo lo que transcurre en todo el proceso de escogencia o elección del director regional del SENA. Ojo, un análisis muy bueno. Nos hemos nutrido de expertos, porque no la sabemos toda. Eso de que uno se la sabe toda es mentira. Hay que hablar es con los que saben del tema mañana, porque es bastante, unos 3-2 minutos vamos a hablar del tema. El jueves fue lo que fue la celebración de los 80 años del municipio de Pailitas. Como le dije, no fueron muchos congresistas, pero condecoraron, y bien merecido, a unos diputados, entre ellos al señor Raúl Romero, quien es de Pailitas. Él no es de la Jagua y Virico. En la Jagua y Virico fue secretario de Hacienda con Didier Lobo a la cabeza.
y Petrona Romero de Chiriguaná. Fueron distinguidos con algo, fueron condecorados con la distinción de Pailas. Buena condecoración, y es por el trabajo que vienen haciendo por las comunidades del departamento del Cesar. 7:23 minutos tiene para cerrar. Enrique, sí, la gran pregunta que se está haciendo la gente es quién va a encabezar la lista al Senado del Centro Democrático. Si todo parece indicar que Uribe le va a dar esa facultad al señor Oscar Iván Zuluaga. Ah, pero a nivel nacional. Claro. Oscar Iván Zuluaga, Enrique, es la carta que tiene Uribe también para candidato a la presidencia en el 2022. Tienen que definir al Senado para encabezar lista, o por el contrario, Enrique es candidato a la presidencia. Unos dicen que sería una buena fórmula Oscar Iván Zuluaga y de vice Tomás Uribe. ¿Cómo le parece esto? Oscar Iván Zuluaga y de vice Tomás Uribe. Eso puede. Entonces van a perder, don JJ, porque es que no se puede concentrar el poder en un solo partido. Claro, y que van a decir los liberales. Los liberales que van a decir. No, todos los que hacen parte de la coalición de gobierno, o los conservadores no tienen derecho, y otros partidos, no sé quiénes hacen parte de la coalición, pero los mismos con la misma, esta otra dictadura. Entonces hablan de Venezuela, esta otra dictadura, porque mire, desde el 2001. Uribe impuso a Santos se le volteó, eso no es culpa de nadie, pero la gente eligió y votó por Santos, fue por culpa de Uribe, y luego eligieron a Duque, y es lo mismo con la misma. Entonces, que busquen para otro lado, lo mismo, eran la U, se reventaron, entonces crearon el Centro Democrático, lo mismo, Jota, y los demás partidos no existen. Entonces, por eso es que la gente está buscando otras vertientes y otras oportunidades. ¿Qué estará pasando, Enrique, con el Partido Liberal? Están adelantando, creo que, la elección de los comités municipales, pero no se conoce nada del partido. ¿Están de aquí o a nivel nacional? A nivel departamento. Bueno, me dijeron que Arturo Calderón sí va a ser candidato a la Cámara, y lo he estado llamando, pero como no contesta. Arturo no contesta, eso sí es. Está raro, ¿no? También, porque él. ¿O será que yo estoy con, o no conocí mi teléfono, o... A lo mejor, sí, porque él en medio de todo, Enrique, contesta. Él, sí. Contesta. Ah, bueno, usted, yo le creo. 6:25 minutos, una pausa y regresamos con otra nota. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. Con una proclama hacia Jesucristo, resulta que el arte callejero es noticia en la ciudad de Valledupar. Allí nos encontramos durante el fin de semana al señor Pedro. Él es un escultor, habitante de la calle, pero con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando el hombre vivía con su familia, era una persona educada, dedicada directamente a los libros. Se lo juego a cualquier orador político del departamento, a este señor. Se lo juego. Le he escuchado varios discursos, pero lo vimos tallando, doctor, un árbol seco. Nadie le presta atención a un árbol seco. A él se le ocurrió que allí estaba impregnada la imagen de Jesucristo. Hablamos con él. Estamos precisamente en la Plaza de las Madres, en el Parque de las Madres, en donde está un artista elaborando una importante obra. Buenos días, me regala su nombre, por favor. Pedro Antonio Ortega. Pedro Antonio, cuénteme, ¿en qué consiste esta obra que está usted entregándole a todos los vallenatos y al pueblo cesarense? Bueno, esto es como especie de una revelación caribe, así como que
que otro patrimonio más de esta cultura, no solamente música, acordeones y participaciones festivas, ¿no? También hay arte de otros niveles, renacentista. Entonces esto revive lo que es el arte realmente escultórico. Sí. Porque es una escultura que te hace esculpida. No, como decía antes, no soy un modelador de arte plástica. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que ha decidido colocarle este importante? Por ahí, como la inflorencia, algo así. Que hay que tener también, ¿no? Del Señor Jesucristo. Señor. Sí. ¿Alguna otra vez ya había hecho este tipo de sí, arte? Sí, tengo varios trabajos, el Museo del Acordeón, la Iglesia de San Pedro, tengo otro trabajo. Entonces... ¿Esto lo está trabajando usted a título personal o hay alguna institución que se ha encargado de valorar su trabajo? Pues no, no hay institución, no hay nada, no hay nada. Esto es un regalo mío de... Muy bueno. Entonces, estoy haciendo esto. Dialogamos con él, con el señor Pedro Ortega. Lo conocemos desde hace rato en la ciudad de Valledupar. Él vive por ese sector del Parque de las Madres. Y dialogamos con el director de la Casa de la Cultura. Sí, sabemos que es difícil recuperarlo en un 100% al señor, pues al escultor como tal, pero resulta, Enrique, que se le va a brindar una ayuda por parte de la administración municipal en cabeza de Karen Estrada, quien es la asesora de gestión social del alcalde Mello Castro. La oficina de gestión social, hoy ojalá, espero la llamada para charlar con él y que acepte de pronto algún beneficio a que tienen derecho los adultos mayores en la ciudad de Valledupar. Adulto mayor, él no es adulto mayor, debe tener unos 48, 49 años JJ, y en la calle hay mucho talento aquí en todas partes, pero ese flagelo de lo que es la drogadicción, y a eso le acompaña el licor artesanal. El licor artesanal está matando a la humanidad. Esa liga es muy mala, Enrique. Sí, señor. Alcohol con María Cachafa, hágame el favor, por favor. Gracias JJ, nos vamos. Antes déjeme saludar a un amigo que nos escucha desde bien temprano, Alex Torre, allí frente a donde estamos montando la emisora digital, don JJ. Y le tengo Alex datos importante también a esta hora. Álvaro Castro y Patacón Pisao, todo el personal de Patacón Pisao con La Mona están escuchando Candela Viva. Alex Torres nos escucha también en el barrio Ciclare, Dubes Torres, y en el barrio Sicaré también Federman García, un veterano de la radio, de los medios de comunicación, que está en el departamento de prensa de la UPC. Nos encontramos mañana JJ, si nuestro Señor nos los permite, si Jesucristo nos los permite, nuevamente con todos ustedes. Muchas Hasta gracias. Pronto. La Candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela.